Casa del Sol, así sería el nombre originario, el nombre verdadero del portal. Este portal es netamente espiritual, un punto para conectarse con la Pachamama, un punto para agradecer a la Madre Tierra, ¿no? Para así estar en paz, en armonía, uno mismo, ¿no? Y este portal, de aquí de la comunidad, nosotros venimos cada 21 de junio, en el solsticio de invierno, a hacer una ceremonia. El pago a la Pachamama, el agradecimiento a la Madre Tierra de todo lo que nos da. Este punto venimos, apenas que salga el sol, en ese momento se hace la ofrenda a la Madre Tierra. Y este portal tiene tres puertas. La primera puerta estaría abierta, ¿no?, a ambos costados. Y la segunda puerta sería toda la grande, que las dimensiones de la segunda puerta es 7 metros, 7 metros, 7 metros, 7 metros, es un cuadrado completo. Y la tercera puerta sería la pequeña, que mide 1,70. Y en la tercera puerta hay un punto medio que es como un hoyo, como un agujerito. Y este cumplía una función de conectarse. Cuando te pones de rodillas, justo llega la frente, ¿no? Y cuando te metes parado, justo llega el ombligo. Ya ahí te puedes conectar. Esa es la forma de conectarse, ¿no? Es ya uno se conecta ya un tiempo necesario de cada uno, ¿no? Puede ser 2 minutos, 3 minutos, 4 minutos, ¿no? Depende ya de cada uno, ¿no? Eso sería aquí del portal. Y les quiero invitar para que visiten a este lugar, es muy hermoso. Aquí hay más lugares todavía para ver, no es la primera puerta o el único portal. Más arriba hay más lugares para visitar. Les invito para que visiten a este portal Wilcahuta. Esto se encuentra en distrito de Ilave, en provincia del Collao, el departamento de Puno. Este está ubicado en el centro poblado Muni, que pertenece a Ilave.